Marica, no, aquí no me puedo sentar, quería currucado, weón. No se, cagando, no se puede recostar. Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy les vengo a presentar este Nissan Tsuru Sentra V13. Sí, ya sé, en el canal ya habíamos pasado el mío, entonces no vamos a hacer un review común y corriente. Para eso, pues aquí arriba les dejo el link de ese video, el review normal de un Nissan Tsuru. Vamos, para eso, pues vamos a mirar unas modificaciones, unas diferencias que tiene este carro con respecto al mío, porque este carro sí viene de más abajo todavía. Es un carro modelo 2001. Entonces ya es un carro de 20 años y obviamente pues se ha tenido que hacer más cosas. Entonces para eso trajemos aquí al parcero Camilo, que es el dueño de este fierro. ¿Qué más dijo Cami? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Bien, parcero. Ah, bueno. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Pues aquí disfrutando del sol, del poquito sol que tenemos. Ah, bueno, bien. Bueno, parcero, ¿qué le ha hecho al motor? No, mejor dicho, ¿cuánto le costó este carro al principio? ¿Qué le ha hecho? ¿Cuántos kilómetros tiene? Y ese tipo de cosas. Bueno, este carro cuando lo compré me costó 9 millones. Es un carro modelo 2001 que tiene 250 mil kilómetros. Es un carro que ya está andado, lo compré más que todo por trabajo, necesitaba transportarme de un sitio al otro y me fui enamorando del carro y empecé a hacerle cositas y a descubrirle que tenía mucho más potencial del que inicialmente me vendieron. Bueno, aquí el parcero Camilo me contaba que cuando él compró el carro, recién ya tenía unos problemas de motor y tocó reparar el motor, hacerle reparación de motor. Bueno, cuéntame esa historia. Ya él ahorita ya lo tiene modificado, de hecho tiene más caballos de fuerza que mi carro. Entonces, bueno, Camilo nos va a contar toda la historia, resumida obviamente, de su motor. Bueno, resulta que cuando se compró este carro marcó 68 humildes caballos, que pues la verdad no era gran cosa para estos carros que traen 75 stock, ¿cierto? Aquí en Bogotá. Y bueno, eran 68 caballos y pues bueno, yo no necesitaba más, yo no era fiebrado a esto, yo no quería sacarle más, pero un amigo mío, Yamil Barona, que es mecánico, lo vio y dijo, no, algo aquí está mal, porque vimos el estado del motor y el motor estaba muy bien, las piezas estaban muy conservadas, no tenía ningún ruido, no tenía vibraciones, estaba muy bien conservado el motor. Se nos hizo raro que tuviera 68 caballos, entonces lo que hicimos fue empezar a desarmarlo y lo empezamos a desarmar y nos dimos cuenta que este carro estaba mal armado internamente. ¿Qué pasó? Hace 5 años este motor se lo mandaron a reparar, yo tengo el carro hace 3 años, hace 5 años lo mandaron a reparar y cuando lo armaron mal, pusieron la cadena desfasada, colocaron, habían piezas, los cilindros estaban todos al contrario, donde estaba el 4 estaba el 1, donde estaba el 1 estaba el 2, estaba muy mal armado. Retrucho eso. Exacto, sí, alguien que definitivamente no tenía conocimiento lo armó y Yamil pues me ayudó a volverlo a armar otra vez de nuevo. Y una vez lo tuvimos otra vez emparejado, el carro marcó 75 caballos a la rueda. Bueno, entonces resulta que hay que aclarar una cosa, eran 68 caballos, pero con la chispa adelantada. Eso sí nos dimos cuenta desde el principio. Si uno ponía la chispa stock, original, como viene de fábrica, el carro marcaba 48 caballos, eso no es nada. Es muy poquito. Era muy poquito. Sí. Entonces lo empezamos a desarmar y empezamos a meterle pues, los componentes básicos que ayudan a darle más potencia al motor. Obviamente empezando desde la respiración del motor. Entonces era la admisión y todo el escape lo modificamos, como ven. Entonces está el header, que es de 4 a 1, ¿sí? Tocó forrarlo en cinta esta térmica porque... Por el alternador. No, sí, exacto. Se estaba afectando mucho el alternador por el calor que extrae el header. Se le puso filtro Cayenne. El filtro que tiene es un filtro Cayenne de panel normalito. Normalmente vemos los filtros Cayenne que están acá, pero ese de panel también se puede conseguir y es igual de bueno. Hace el mismo rendimiento. Okay. Y se le amplió la tubería de admisión por una de 3 pulgadas, ¿sí? Que obviamente permite que entre mucho más el aire. Y se le puso bujías de iridium, tiene bujías de iridium y cables de alta de 8.8 para mejorar todo el sistema eléctrico. Es todo un fierro eso. Bueno, y con todas esas mejoras, viejo Cami, ¿cuántos caballos le subió? Teniendo en cuenta que le ha marcado 73 o 75, ¿fue? 73, marcó 73. 73. Y ya con todas las mejoras, marcó 80 caballos de fuerza. Entonces estamos hablando de casi 20 caballos que le logramos rescatar al carro. Digamos que stock internamente no se le ha hecho absolutamente nada más. Y ok. 89 de torque.
89 libras pie de torque. Bueno, en las libras pie de torque está igual que lo que marca mi Nissan a la altura de Bogotá la rueda, eso sí, pero sí tiene más caballos que mi Nissan. Y pues bueno, es todo un fierro, suena bastante sabroso. Bueno, según lo que nos dice Camilo, entonces este carro tendría 5 caballos más de fuerza en comparación al mío, que pues el mío sí es totalmente stock. Y en las libras pie de torque sí están parejos los dos carros, ambos marcan 89 libras pie de torque, pues a la rueda, a la altura en la que estamos, ¿no? Entonces pues es bastante remarcable, destacable lo que pues se le ha hecho a este carro, un carro que empezó con muy bajos caballos, se ha recuperado bastantes. Y también otra cosa, suena muy chévere, realmente pues estos son unos proyectos que valen mucho, mucho la pena. Bueno, en conclusión, este es un carro que realmente... o sea, ustedes no se pueden confiar lo que diga el Dino de primeras. O sea, ustedes dirían, digamos, nadie conoce estos carros, no sabe cuánto marca, no saben cuánto tiene que marcar un carro de estos. Le marcó 48 caballos, diría, no, esto está para botar a la basura. Pero no, miren que no, miren que sabiéndole hacer una buena revisión y ese tipo de cosas, con mucho amor a estos carros, miren todo lo que se le puede hacer, se le puede subir. Y este seguro es un carro que se hace unos 19 segundos bajitos en Tocancipá. En Barranquilla va a andar por los 16 altos, 17 bajitos. Bueno, otra parte importante pues para subirle el rendimiento al carro fue toda la parte de suspensión, llantas y frenos. Obviamente si uno le mete más velocidad a estos carros hay que meterle freno. Entonces, y todos sabemos que estos carros, los V13, no gozan de tan buenos frenos, no son tan confiables. Entonces yo opté por unos frenos, son discos perforados y ventilados. Para hacer esa modificación hay que cambiar las mordazas del V13. Las mordazas originales del V13 no le sirven porque son demasiado angostas para el disco ventilado, porque es más grueso. Entonces hay que ponerle mordazas de V14 y mordazas de V14 y pastillas de V14. ¿Listo? Eso en cuanto a los frenos, tiene discos ventilados y perforados. Y llantas, pues es una llanta 185-55-15, que pues la verdad me ha resultado muy cómoda, es muy buena, siento el carro muy estable y obviamente también se le bajó. Tiene la suspensión original Nissan, pero se le mandó a recortar. Sé que no es la primera opción, la más confiable, pero pues es la que quería probar primero, luego vendrán las otras. Quería ver cómo se siente así. Y pues bien, la verdad siento el carro muy estable. Hay que tener en cuenta que este carro también, creo que el de Vicente no lo tiene, pero el mío sí tiene la barra estabilizadora abajo, lo que también le da mucha estabilidad en las curvas a estos carros. Algunos detallitos, yo sé, en mi review del otro carro pues los dije, pero ahí tiene una diferencia con respecto a mi carro. Por ejemplo, los asientos, este sí ya son en tela, igual que las carpetas son en tela. En el mío pues se puso en vinicuero, pero pues fue aftermarket. Y las puertas tienen un detalle distinto, en el cual pues el agarradero pues es distinto, la forma de sujetarse es distinta a la que está, digamos, en mi V13. Obviamente ahí hay 10 años de diferencia de fabricación. Unos últimos detalles antes de terminar pues esta comparación con respecto pues al Nissan Sentra, al Nissan Sentra pues del canal. Camilo, el dueño, me mandó pintar este carro, porque pues obviamente la pintura estaba muy descuidada, la mandó pintar. Pues es un rojo bastante bonito, brilla sobre todo cuando estamos en sol, pues brilla bonito la pintura. Y otra cosa que se le hizo fue lo del nanocerámico, pues los vidrios oscuros. Y bueno, si ustedes quieren ver más información sobre el Nissan Sentra, pues los invito a ver mi video, que pues lo dejé arriba al inicio de este video, dejé arriba la sugerencia, pues para que vean ya espacio, confort, maletero, equipamiento, bueno, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se vio en el otro video donde le hicimos el review al Nissan Sentra V13. Este pues era un Nissan Sentra V13 distinto, porque pues ya es un Nissan Sentra que ya se le han hecho algunas modificaciones y pues obviamente fue un proyecto que vino de mucho más abajo, ¿no? Si les gustó este video, regálenme un like. También recuerden seguirme en mis redes, que las estaré dejando aquí abajo como comentario principal. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!